completar esta participación de los bonos para todos los consejeros. Pero básicamente usted tiene el día que se va a realizar esto. No, porque se depende del Ministerio de Economía y Finanzas, son ellos los que están programando el abono de estos montos. ¿Cuántos serían? ¿Usted conoce la cifra de cuántos policías? Creo que es escalonado y la cantidad de policías tampoco la tengo yo exacta. Esos son trabajos netamente que todavía el Palacio de Gobierno y el Ministerio de Economía, coordinados con el Ministerio del Interior, que a nosotros no nos van proporcionando todavía. ¿Cuándo se tendrá la información necesaria para divulgarla ya? Yo creo que faltando unos 3 o 4 días para su ejecución, tendrán las cifras exactas, tanto de la cantidad de policías, el monto asignado y el programa, porque entiendo que también va a ser un programa escalonado. Y señor gobernador, ¿ahora qué pasa con los, digamos, los esposos de los policías que han muerto, digamos, terrorismo? Están anunciando una paralización o una huelga para el próximo mes. ¿La gobernación va a actuar en este caso? Sí, nosotros tenemos que actuar siempre en una línea neutral, y si los señores o las personas que reclaman tienen la razón de ser, se acercan a nosotros, presentan un pliego, estamos en toda la obligación de apoyarlos emitiendo el informe ese a los estamentos correspondientes. Yo entiendo que todo el mundo de alguna manera tiene los requerimientos y necesidades. Para eso estamos nosotros, para ver la forma de satisfacer, siempre y cuando sean de forma ordenada y legal. ¿Pero considera usted que ellos deberían ser considerados también del pago de este bono? Bueno, es una opinión que tendría que ser muy personal, no como gobernador. Yo entiendo personalmente que todos de alguna manera tenemos que tentar a mejorar nuestros estamentos y condiciones económicas. Entonces, ¿cómo se va a el 5 de abril, cuando se dé esa paralización policial? Bueno, nosotros, si es que se da la paralización policial, tenemos la forma de atender los requerimientos de la población, que es lo que nos interesa. ¿Pero cómo? Porque si no, estaría adelantándome a un gesto de precaución que debemos tener. Claro, porque si no hay policías, ¿quiénes son los que van? Acordémonos lo que pasó hace años atrás, y eso debemos evitar. ¿Cómo?